Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este Luis Alberto Jovel de Australia, bueno, específicamente de Melbourne, Australia, lugar donde yo he invitado a Abner, pero Abner se rehúsa a venir, no sé, no sé si le da miedo viajarlas. Él le tocaría volar de Chiapas para Los Ángeles o San Francisco, ¿cuántas horas son de vuelo? Abner. Son 5 horas, creo. Pero entonces tuvieras que volar 5 horas para ahí y después 18 horas para acá, o sea que no sé si eso es lo que te molesta. Está lejos, y no hay, todavía no tenemos la bendición mayor. Ya, entonces son 5 horas, son 23 horas de vuelo, así que, pero primero Dios, algún día, este año yo quería que hubiera venido para SBO, pero SBO lo cancelaron, allá en Adelaida. Y Adelaida queda camino, aquí pasa una calle principal y queda ya camino para ir a agarrar el freeway, pero son como 30 minutos porque yo vivo en un área semirural, casi allá está teniendo ese lugar. Y toma tiempo, así que Adelaida hubiéramos ido en carro y hubiéramos estado allá bien tranquilos. Pero bueno, Abner, la gente me conoce a mí, yo sé que hay muchos que te conocen a vos también, pero nos pudieras decir un poco de qué país sos, de dónde has estudiado, de tu vida un poco para y qué es lo que haces en Chiapas, como un peruano llegó a Chiapas. Ok, bueno, saludos a tu audiencia, tienes miles de seguidores, te felicito, y eso no es obra pues de la noche a la mañana, tienes muchos años trabajando en redes, en blogs, y por supuesto siempre luchando por lo que sería la sana doctrina o lo que sería luchar por la verdad. Entonces, tu audiencia muy variada, el saludo en esta hora de la noche, aquí en esta parte del mundo, en México. Bueno, soy Abner Bartolo, ese es el resumen completo, sería Abner Benz Bartolo Hurtado, natural de Perú, de la selva, especialmente la selva de, que nos llamamos allá selva central, selva alta, selva con cerros, zona cafetalera. Y el Señor me sacó de ese lugar para estudiar. Inicié mis estudios oficiales a los 16 años en un instituto bíblico y pasé en trampolín, estudiar, enseñar 3 años en un instituto bíblico internado, pastorear unos meses, luego ir a un seminario, otros 3 años internado, 4 años como profesor en seminarios, luego ya estudiar en Guatemala, viajar a Guatemala para estudiar la maestría, y allí estuve como 5 años, completando una licenciatura, ya con valor universitario, no solamente eclesiástico, y luego obtener la MTH, o Magíster Teologiae en Biblia, tanto por el CETECA como por una universidad, la Universidad San Pablo de Guatemala. Luego de eso, pues, bueno, me dediqué a estudiar, sí, también a enseñar en varios seminarios. Conocí a la que es mi esposa, Mai, y decidimos vivir en su tierra, que es aquí, Tapachula, Chiapas. Y el Señor me permite ministrar, no como pastor, sino como, vamos a decir, uno de los colaboradores del pastor, predicando todos los domingos en la iglesia, porque en esa congregación pequeña, es verdad, pero también un poquito bíblica en cierto sentido, porque tomamos la Santa Cena todos los domingos. Y todos los domingos yo ministro la Santa Cena y doy una reflexión. Enseño Biblia y Teología en 2 universidades, aquí al sur de México. Además que dirijo y fundé la Academia Bíblica Pesher, que es una pequeña iniciativa que funciona por el momento de manera presencial, pero próximamente ofreceremos cursos virtuales para el que quiera aprender un poquito más de tópicos de ciencias bíblicas particularmente. Entonces, eso es mi trajín. Además de enseñar, pues, investigo. El trabajo que voy a presentar hoy es el resultado de una larga investigación. Colaboré en la revista Kairos, que es la revista del CETECA, la revista académica, como editor adjunto. Entonces, me dedico a eso. Eso es parte de mi ministerio, mi vida, estudiar,
enseñar, investigar, por ahí va mi círculo. Me olvidé también, soy profesor de valores en una preparatoria. Significa que yo enseño valores con la Biblia. La Biblia es el libro de texto. Creo que la Biblia, además de ser palabra de Dios para los evangélicos, para la sociedad debería ser considerado como literatura especial, y como cualquier literatura, tiene mucho que enseñar. Entonces, todos mis estudiantes tienen que usar la Biblia en clases. Algunos, por supuesto, no les gusta porque tiene tinte religioso, pero ahí le llevo enseñando principios bíblicos. Sí, eso sería el resumen parte de mi vida y ministerio. Yo vi las fotos de tus estudiantes que pusiste, y me gustó que niños, digamos, de 12 años para abajo estén estudiando Biblia, porque es algo que no siempre tienen la oportunidad. Aquí en Australia... Sí, son niños de la academia. Son niños de la academia, sus padres les enseñan y les llevan a tomar los cursos. Son niños homeschooler, o sea, reciben toda la educación secular en sus casas. Muy inteligentes, y creo que parte de esa inteligencia es su temor a Dios, porque está todo centrado en Dios, la Biblia como libro de texto también dentro de su currícula. Por supuesto, habrá críticas de cierto sector, pero desde mi experiencia digo que es una buena metodología. Y si no te molestaría, porque cuando le preguntaron esto a Romy Stark, al historiador cristiano, ¿de qué denominación era? Él dijo que no quería decir, aunque todos sabemos que es luterano. pero no, y de qué denominación, entonces, ¿en qué tradición eclesiástica creciste? Bueno, en Perú era miembro, porque claro, uno pierde la membresía con ciertos años, pero tengo el ADN, tengo la identidad. Soy de la Iglesia Evangélica Peruana, así se llama la denominación. Es una denominación histórica, nació como idea en 1893 y el nombre oficial como tal surge, se elige en 1921. Todas las agencias misioneras que llegaban al Perú se unieron y decidieron formar una iglesia que le haga parte, o contraparte, perdón, a la Iglesia Católica. O sea, la idea al principio era que vamos a tener una sola iglesia evangélica, y las misiones bautistas, presbiterianas, todas las que iban, evangelizaban, fundaban una iglesia, y el rótulo de la iglesia decía Iglesia Evangélica Peruana. Con el tiempo, por supuesto, se perdió esa idea, ya hubo más división. Entonces, esa herencia hace de que mi dominación toque o tome un poquito de todos, ¿no? Por ejemplo, en administración somos tipo presbiterianos, y en doctrina somos más a los bautistas. No bautizamos niños, por ejemplo, pero sí tenemos administración, de que tenemos consistorio, liga femenina, esfuerzo cristiano, tenemos presbiterio, sínodo, asamblea nacional. Eso es administración propiamente presbiteriana, pero la doctrina es bautista, casi también de la alianza, un poco del metodismo, es una mezcla un poco de todo. Eso en caso del Perú. Y yo diría yo que recibimos lo bueno de todos. Cuestión doctrinal, pues no tenemos ningún problema. En las discrepancias escatológicas, ya cada... Es simple, Cristo viene... viene a juzgar a los vivos y muertos, punto. Cada pastor ya elige lo particular. Aquí en Perú, aquí en México, perdón, ministramos en una iglesia también de corte tipo bautista, pero no está adherido a los bautistas, sino más a las iglesias centroamericanas, más parecidas a las iglesias que fundaron en Guatemala, en Centroamérica, ¿no? La misión centroamericana, pero aquí no se llama así, es una iglesia independiente. Sí, yo conozco la misión centroamericana, porque en El Salvador también tenían, de hecho, y vienen más que todo como los bautistas del sur, tiene bastante que ver con ellos, hasta donde yo sé. Yo quizás vos sabes más, yo era niño cuando estaba allá, así que, eso pasa. Ahora mi hijo me preguntó, ayer anoche me preguntó que cuántos años tengo de no hacer algo, y yo le digo, tengo como 35 años de no saber nada de eso, así que, 37, 39 años, ¿sí? Así que ya, yo cuando estoy hablando ya 39 años atrás, wow, ya,
ya me siento viejo. Entonces, esto, ya después de todo esto, ya conocemos quién es Abner Bartolo. Sabemos que nacido en Perú, teológicamente formado en Guatemala y casado en México y enseñando en México. Así que él es una persona internacional. Sí, un poco. Entonces, esta es tu tesis, lo que vamos a hablar, el libro de Abner Bartolo, que todos pueden, este está, Profecías contra Edom, publicado por Kerigma. Este libro es tu tesis, de magisterio, o está ya, está, ¿cómo te podría decir?, arreglada para libro, o es la cruda tesis ya pasada a papel. No, ha sido editado, adaptado para que sea de lectura común. Bueno, alguien dirá, pero está tan difícil. Sí, porque ha sido modificado. Yo ya en las últimas páginas yo empecé, aquí está, y yo soy mejor en el griego que en hebreo, dije, esto está tirando de hebreo, y empecé a acordarme de la puntuación. Los signos vocálicos, los puntos masoréticos. Bueno, es una tesis a nivel de maestría, la MTH, y sufrió, tuvo algunas modificaciones para que las personas puedan leerlo. A pesar de que tiene mucho hebreo y algo de griego, mucho de evidencia, digamos, lingüística. Pero lo que hice fue poner entre corchetes algunas palabras hebreas, a fin de que la persona que quiera, digamos, leer, pero no sabe hebreo, pueda, pasar esa parte hebrea y llegar a la lectura. Voy a mostrar, por ejemplo, una parte y que eso nos va a permitir que nosotros entendamos mucho más esta cuestión del hebreo. Entonces, aquí, donde está mi cursor. Y antes que entres eso, solo quiero decir, ¿por qué yo hago énfasis en esto? Porque vos sabés cómo es mi audiencia, y mi audiencia, muchos han seguido antes personas que dicen ser doctores, que dicen ser estudiosos en la Biblia y no saben nada. Entonces, yo lo que quiero demostrar aquí con Abner es que Abner, él está demostrando lo que se hace en la academia, es lo que oficialmente se hace en la academia. No es, yo sé hebreo, pero cuando ya viene, no sabe ni lo que, ni leerlo. Y Abner nos va a mostrar eso, cómo se hace todo eso. Bueno, estoy viendo que, permítame, están preguntando, me hicieron una pregunta de dónde se está transmitiendo. ¿Dónde se está transmitiendo en vivo esto? La transmisión en vivo, pues, es en la página, tu página oficial, ¿verdad? La de Luis Jovel. Entonces, yo no estoy viendo los comentarios, sí. Sí, están preguntando. Entonces, la página oficial de Facebook de Luis Jovel, ahí se está transmitiendo. Bueno, vamos a tu pregunta. Hay muchas personas, especialmente personas que no pasaron por un seminario, ellos, vamos a decir, no conocen el hebreo. No conocen el hebreo, pero aquí está la palabra hebrea y entre corchetes añado la lectura. Ojo, no es la transliteración, porque transliteración quiere decir carácter por carácter. O sea, si esta es una dalet, aquí lo que está poniendo el cursor, entonces pongo una D, como tiene un punto dentro, que es una dagués, se pone la, se deja así, pero aquí tenemos una pata y esa pata se dedica a una A, esa es transliteración, ¿ya? Transliteración es poner carácter por carácter, pero lo que yo hago aquí es poner la lectura. ¿Cómo
se lee esta palabra. Sería Dangme Sek. Dangme Sek, esta palabra, Dangme Sek. Por supuesto, algunos que conocen hebreo pueden decir, pero así no se pronuncia tal cual algunas letras. Recuerden que hay por lo menos dos líneas de pronunciación, los judíos askenazí y los judíos sefardí. Entonces, algunas letras cambia algo el sonido. Pero lo que yo solamente que la persona que no sepa hebreo pueda leer aquí y pasar a este lado y pronunciarlo. Y eso está lleno de el texto de caracteres hebreos o griegos, como en este caso, y se pone entre corchetes lo que dice el hebreo. Bueno, esa sería la respuesta. Bueno, entonces, pero para ya comenzar ya desde los principios del capítulo, tocamos el capítulo por capítulo, y yo creo que el capítulo 2 lo vamos a tener que cortar en dos, porque si no va a ser súper extremadamente largo y intenso. Pero, ¿por qué Abdías? ¿Cuál fue? Decís aquí en el libro, decís, ¿por qué lo querés estudiar? Porque casi no era en inglés. Y prácticamente esto es algo que está quebrando curso en español con lo que estás publicando. O sea, que este es un aporte bien original de parte tuya. Sí, no hay un libro que se trate al respecto. Eso es lo primero que hay que decir. No, nadie ha publicado, que yo sepa, un texto parecido. Hay comentarios, comentarios de Abdías en español, eso sí. Hay comentarios de los proféticos menores, pero comparar las profecías contra Edom, eso sí, no. No hay. ¿Por qué elegir Abdías? Por varias razones. La primera razón es porque cuando yo inicié mis estudios teológicos el año 2001, tuve un profesor que dijo: ustedes quieren ser estudiosos bíblicos, quieren entrar a estudiar un libro bíblico, les recomiendo los libros pequeños. Comiencen con libros pequeños. ¿Por qué? Porque si comienzan con un libro grande, o sea, aplicar toda la cuestión exegética, todos los principios exegéticos, va a hacer que se desanimen, se van a desanimar. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se van a desanimar? Porque es mucho. Por ejemplo, Isaías es bastante dedicar todo eso. Entonces, Abdías es un libro pequeño. La otra razón es de que yo quería especializarme en Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que de alguna manera yo busqué. Y digo, ¿cuál es el libro más pequeño que tenemos en el Antiguo Testamento? Sería Abdías. Esa es la segunda razón, ¿ya? La segunda razón del por qué yo elijo Abdías. Y no sé si ya respondí tu pregunta. No, sí. Pero lo importante es de que yo lo que quiero enfatizar para darle a la gente que compre este libro, porque este libro no toca puntos, toca un tema de que no es tocado en español hasta el día de hoy. O sea, que este libro es único en lo que dice. Este libro no es un libro más de la creación, no es un libro más de la Trinidad, no es un libro más de y con esto no estoy diciendo que los libros de Trinidad, porque también alguien que ha escrito el libro de Trinidad lo quiero entrevistar, pero se enfatizan en algo específico, y el énfasis de esto nadie lo ha hecho en español. Entonces vale la pena leerlo, tenerlo, y más, como dice Abner, lo ha hecho
que pueda la gente que no sabe los idiomas seguir el libro. Y me gusta también lo que haces al leer allá en la primera página, donde dice: el aporte de la investigación permitió conocer el mensaje de cada oráculo o contradón, identificar las formas y estructuras de las que son presentadas, comparar las acusaciones, comparar y establecer la intensidad de las sentencias y contrastar el futuro de Edom con el futuro de Judá e Israel. Y por último, haces recomendaciones ministeriales para el quehacer eclesiástico latinoamericano. O sea, que no te quedaste solamente en lo académico, sino que todo tiene que ir hacia cómo esto lo voy a usar pastoralmente. Y eso me ayudó Sí, mucho. aunque yo confieso de que eso es un punto flaco en mí, ¿ya? La cuestión aplicativa, la cuestión de aterrizar, a mí me han puesto un adjetivo, bueno, en una ocasión cuando estuve en el seminario, un profesor dijo, es que tú haces exégesis arqueológica, te quedas en el pasado. Y casi no vienes al presente y en cambio los teólogos, porque él es teólogo, pensamos en el ahora, en el hoy. Entonces eso, exégeta arqueológico, ya, quedó allí. Pero sí, me he esforzado en proponer unas aplicaciones pertinentes para nuestro contexto y ya a su debido tiempo quizá hablaremos de esas aplicaciones, pero no se puede ir a la aplicación si primero no se hace la exégesis, si primero Exacto. no se analiza, no solamente en español, sino desde el hebreo, desde la arqueología, desde la comparación de textos, que se conoce como la intertextualidad. Hay que hacer todo un trabajo y algunos dirán, pero elegimos un libro, un comentario exegético. Y les quiero decir, en español no van a encontrar muchos comentarios exegéticos para Abdías. Y si encuentran de Abdías o los otros, es chiquito, pequeñito, dedicado a Abdías. Los mejores están en inglés y la mayoría no conocemos inglés. Entonces, hay que esforzarse mucho más. Y cuando uno agarra esos comentarios exegéticos gruesos, tiene cada quien su opinión, su trabajo exegético y tienes que luchar con las ideas. Es un trabajo complicado que realmente requiere ayuda del Señor. Sí, y también disciplina de lo que algo siempre digo, metodología de investigación y metodología para leer el texto bíblico, porque lo que has hecho, estás haciendo prácticamente, has creado una metodología para leer los oráculos contra Edom en el libro de Abdías, pero no solamente ahí, sino que te fuiste a buscar en todo el Antiguo Testamento, específicamente los profetas, tanto menores como mayores. ¿Qué es lo que ellos dicen de Edom? Y eso requiere disciplina y tiempo leer. Ah, aquí está Edom. Ah, aquí está Edom. Y como vamos a ver ya casi al final de este primer capítulo, también hay a los, ¿cómo decir? Que se refieren a Edom sin mencionar a Edom ciertos pasajes. Y el pasaje es donde que mostraste que tiene bastante hebreo, ahí es crítica textual también para ver. ¿Por qué es que cambiaron Edom o esa palabra que llegó Jerónimo a traducirla como Roma? Y yo cuando Sí. Duma, ¿y cómo es que llegaron a esas cosas? Entonces, la historia del texto, o sea que, y cuando uno tiene todo ese conocimiento, aprecia cómo los de antaño lucharon para entenderlo también, para Sí. entender el texto bíblico. Ahora, añadir allí que el libro de Abdías es pequeño, pero San Jerónimo, o si no te gusta la palabra San, solamente Jerónimo, el Jerónimo, ah. traductor Yo te digo de la Sagamiana, así Septuaginta. me El traductor de la Septuaginta decía. escribió dos comentarios diferentes del libro de Abdías Ah, ya. y él dijo, cuanto más breve, más difícil. Y Abdías es breve y difícil, es complicadísimo el libro de Abdías. Ahora, entender Abdías, que es un libro antiedomita, que de eso hablaremos más adelante. Ahora, eso, entenderlo con los otros pasajes antiedomitas. Me gustaría, si me permites, invitar a la audiencia, y ya que tú no puedes ver a los que están allí,
Por ejemplo, tenemos hasta el momento unos 19 personas que están viendo la transmisión en vivo y tenemos saludos de Jonathan García, ¿no? Dice, saludos Abner. Tenemos a Juan Soto, que dice, qué bueno ver dos grandes juntos. Dios les bendiga. Muchas gracias a Juan Soto. Aquel grande es Abner. Yo soy un abnerizo. Saludos de Tacna, Perú. JC Montero dice saludos. También él dice, a Jacob Amey, saludo por decir, ¿le parece a Abner que se refiere a individuos o a sus descendientes? O sea, es una buena pregunta que espero responder luego. Hay varios que se han unido, pero no hay más comentarios. Muy bien. Uh-huh. Saludos desde Costa Rica, dice Jimmy Hernández. Ahora, quiero aprovechar para que la audiencia pueda descargar, por lo menos lo que estoy hablando ahorita es la introducción, ¿no? Pueda descargar la introducción. Por supuesto, tenemos a alguien que ya compró, algunos que ya compraron el libro, entonces, qué bueno, la idea de la introducción es de que motivados por lo que ven, compren, ¿no? Bueno, permítame compartir un enlace, ¿ya? Que, en donde pueden descargar la introducción. Ok. Ustedes pueden ir quizá a mi página web, ¿no? abnerbbartolohindo, ahorita le ponen free, al principio no era free, free.com, y buscan allí en la sección libros publicados, profecías contra Edom, y aparece adquirir vía Amazon, si quieres lo adquieres vía Amazon, ya haces clic allí y te va a aparecer el enlace, $16, o quieres ver una, digamos, una muestra, la introducción, aquí abajo puedes descargarlo en academia.edu. Y academia.edu es una de las plataformas, pues, más serias para compartir artículos académicos de todas las áreas, pero en teología, en Biblia, encontramos muy buenos artículos en esa plataforma. Entonces, pueden descargar allí la introducción. Para las personas que, digamos, quieren saber un poquito más de este tema. Y tú mencionaste de que no es fácil hacer la búsqueda de texto. Y es que Edom no solamente, no hay que buscar solamente Edom, ¿no? Eso es lo que tú dijiste. Hay que buscar otras palabras. Por ejemplo, si yo voy a una concordancia, sí, puedo encontrar Edom. Edom se va a ver en muchos pasajes, pero si quiero entender bien a la nación edomita en el corpus profético, debo buscar la referencia de Saúl, la referencia a Seir. Se remonta hasta ahí. Ajá, y ahora Seir con Selah son casi sinónimos. Bosra es una ciudad, Temán es una ciudad, y Duma, pues, se lo pongo aquí en preguntas porque algunos comentaristas dicen que sí, Duma se refiere también a Edom, lo que aparece en Isaías, y ahí hay una cuestión de crítica textual para ver si se refiere o no se refiere y si está en el área geográfica o no. Y luego se constata eso en los diferentes libros proféticos y se ve qué libros mencionan y qué libros no lo mencionan, llegando a la conclusión que hay algunos libros que sí, no mencionan para nada a Edom o alguna de las palabras relacionadas con Edom. La conclusión es que de los 17 libros proféticos que tenemos en nuestra división protestante, ¿no? Desde Isaías hasta Malaquías, 11 o 10, si quitamos el libro de Lamentaciones, porque Lamentaciones no es libro profético propiamente, es una elegía, es un lamento, 11 o 10 se refieren a Edom. Ahora, si consideramos el rollo de los 12 profetas en un solo libro, porque nosotros los protestantes, siguiendo un poco a la Septuaginta y a la Vulgata, tenemos 12 libros en lugar de un libro, como un libro es en la escritura y el canon bíblico hebreo, pero si lo unimos todos en un solo libro, la conclusión es que
todos los libros proféticos, quitando Daniel, que no aparece como libro profético en la literatura judía, y quitando Lamentaciones, que no tiene nada que ver con profecía, todos los libros proféticos hablan acerca de Edom, y allí su importancia. Y luego, pues, hay que discutir si todos estos textos son oráculos, o sea, son profecías contra Edom. Y allí hago yo la discusión, mirando en qué casos sí, en qué casos no. Por ejemplo, aquí en Isaías 16:1 aparece Sela, pero solamente es una mención geográfica. No hay ninguna crítica, no hay ninguna acusación, no hay ninguna sentencia. En Isaías 42:11, los habitantes de Sela son convocados a cantar de júbilo. O sea, no tiene nada que ver con profecías contra Edom. Y así hay que, digamos, hacer como un cernidor. Hay que colar, ¿no?, qué versículos entran en el estudio y qué versículos no. Ahora, hay otras cosas un poquito más difíciles, como por ejemplo en Ezequiel 27:16, hay que definir cuál es la lectura original, cuál es el texto que de alguna manera escribió el autor. Eso fue uno de los pasajes, bueno, en el página 35, ¿en cuál estamos ahorita? Empezando desde la 33, empezó la crítica textual a tomar lugar, y dije, ahí es donde yo empecé iba bien rápido leyendo, y de repente, esto ya está poniendo más duro, más duro, más duro, y eso es bien interesante, porque así el lector se introduce a cómo se llega al meollo de las cosas. No es solamente, el libro es tan pequeño, y de repente, ya en el primer capítulo, demostras que hay tanta literatura disponible, tanta discusión sobre todas estas cosas, es maravilloso, interesante, asombroso, de que el hermano que siempre ha estado ahí leyendo a días, una vez al año, cuando se lee la Biblia al año, y ve menciones de Edom, por aquí, por allá, y de repente dice, wow, esto es más tremendo, y aquí tengo una cita solo en la página 25, al final del primer párrafo, donde escribís: en ciertos pasajes también se observa la transformación de Edom, representado como el enemigo escatológico, cuya destrucción sangrienta en la condición previa para la restauración cósmica y el regreso triunfal de Israel a Sion. Uh-huh. Eso yo lo sabía, pero cuando lo leí, es cierto, ¿cómo lo pone? Sí, realmente todo eso son investigaciones serias de algunas personas, y uno hay que introducirse, hay que leer, hay que comparar. No se trata tampoco de yo voy a un libro y digo, qué interesante, y me lo trago todo. Una de las cosas, y no quiero con esto ser ofensivo, de que me llevo, una de las mejores cosas que me llevo de mi primera clase de teología en el año 2001 fue la de un profesor que dijo: yo no quiero que ustedes sean parásitos teólogos. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte. No quiero que sean parásitos teólogos. ¿Y por qué? Porque los parásitos, y aquí ya estoy yo explicando lo que el profe quería decir, los parásitos intestinales comen lo que nosotros comemos, ¿no? Y se alimentan de lo que otro comió. Ahora, muchos teólogos, pastores, se alimentan de lo que otro masticó. Si uno se imagina un poquito más crudamente, puede dar un poco de asco, pero se alimenta de lo que otro ha hecho. Y este profesor también hacía hincapié de que los parásitos no tienen discernimiento, porque tú puedes... o sea, lo que tú comes, ellos comen, y pueden comer inclusive un fármaco que los va a matar. Exacto. Entonces, no hay que ser teólogos parásitos, no hay que comer lo que otro comió. Y hay algunas personas, quizá por falta de tiempo, me pasa también a mí, por falta de tiempo, a veces agarro uno o dos libros nada más para consultar, pero se agarran un libro y se casan con ese libro, con ese intérprete, con ese teólogo, y se alimentan, y puede ser que sea buena, pero la mala costumbre haría de que no tenga discernimiento y diga, porque este es un pastor o un teólogo reconocido, y todo lo que diga es palabra.
No, mi profesor no era tan ofensivo, simplemente él nos dijo, no, ya en el tercer, cuarto año nos dijo, ustedes no nos pagan a nosotros 12 mil dólares al año para salir de aquí y ser pericos. Ustedes ya tienen las herramientas, ya tienen el conocimiento, ya saben cómo hacer estudios, así que si están repitiendo lo que nosotros decimos, lo que otros dicen, desperdiciaron su dinero. Sí. Desperdiciaron su dinero y su tiempo. Sacrificio. Entonces, a mí, y otra vez en la página 26, haces un nuevo, también hace referencia a Bartlett, en Sí, el, vale. sí, donde decís, la destrucción de Edom está en medio de la página, en la página 26, la destrucción de Edom viene a ser una parábola de la destrucción de las naciones en su conjunto, y en ciertos pasajes, Edom podría ser nombrado para simbolizar el imperio mundial que supone a Dios. Adiós. Entonces, a mí me gusta esto porque en Latinoamérica y nosotros como protestantes, usualmente Roma es el enemigo número uno, Roma es el malo, Roma. Pero para Abdías y para algunos otros profetas era Edom. Sí, ahora, esto es la interpretación de algunos, el Bartlett y otros, y en parte podemos estar de acuerdo y en otros no. Yo a veces me distancio a veces de las opiniones, porque a veces se hace de Edom ya no un personal, bueno, una nación histórica real, sino que se le hace solamente metáfora y representa cualquier enemigo de Dios. Y eso es lo que hace Ehud Ben Zvi. Es un excelente erudito, escribe muchísimos comentarios. Muy serios, pero es de la corriente minimalista. Ya tú conoces el término minimalista, es los que, digamos, no creen en la historicidad de muchos relatos del Antiguo Testamento y cree que todo es una reconstrucción literaria e ideológica. Entonces, para Ehud, Ehud Ben Zvi, Edom es solamente una metáfora. No creo que sea del todo así. Ahora, no está diciendo que todo sea eso, pero dice que en algunos pasajes, especialmente pasajes de Isaías, Edom viene a simbolizar el enemigo de Dios. Ahora, como Edom ya había desaparecido, con el tiempo, algunas copias hebreas, en lugar de Edom aparece Roma. ¿Por qué? Para los judíos ya era enemigo. Ya era enemigo, no Edom, ¿no? Sino el enemigo es Roma. Pero lo Y chistoso es que Edom era una nación tan pequeña para llegar a tal, o sea, que por lo visto era tanta la pugna entre Israel, y eso lo decís en la próxima parte de la relación entre Israel y Edom, era tanta la pugna entre Israel o el reino del sur. Entre Judá y ellos, y bueno, también con el Reino del Norte, hasta cierto punto, pero era tanta la pugna de que los profetas lo exponían como el enemigo mayor que existía en ciertas partes. sí, es de alguna manera uno de los mayores enemigos, aunque era pequeño, y hay razón para ello, y por eso estos comentaristas van a decir, es probable que todo se deba a la actitud de Edom en la destrucción de Jerusalén. Esa es una discusión que se trata en casi todo el libro, porque hay opiniones muy diversas sobre de Abdías y los oráculos antiedomitas. Y entrando entonces a eso, Ahora, relación entre Edom, tú sería. querías hacer mención de alguien, uno de tus amigos, ¿no? Ah, sí, ya voy llegando por ahí, por Finkelstein. Mis amigos, Finkelstein, para los que no conocen, Finkelstein es el autor del libro que se llama El águila desenterrada, que es prácticamente la Biblia de los minimalistas y también es la Biblia de los miticistas. Y Finkelstein, sí, es un arqueólogo muy reconocido, no se niega a eso, pero como yo he hecho un video donde prácticamente le estoy haciendo eco a Evans, a otro erudito, él cambia siempre el poste. Pasa una cosa, después dice, no, otra cosa es, y después la gente en la arqueología descubre eso, no, otra cosa es. Entonces, Abner, en la página 29, lo menciona y menciona
Eso, minimalismo. Y bueno que lo expliques, Abner. Yo creo que te voy a dejar hablar en esta página, es lo que vos veas que es de provecho para la audiencia, que es con estos pseudo institutos o pseudo centros de investigación bíblica que han salido aquí en Facebook, tratan de hacer dinero de Finkelstein y de esta gente, y nunca les dicen de que no. Que sus opiniones no son rebatidas, no solamente por personas cristianas o de fe, sino por seculares también, personas que no tienen ninguna confesión de fe, que no son religiosas, que no tienen ninguna religión, ni no son cristianos también, que son otros arqueólogos que opinan diferente y hasta refutan, pero Finkelstein, como es como es su modus operandi, él simplemente queda callado y sigue haciendo sus cosas. Ok, sí, Israel Finkelstein y su libro La Biblia desenterrada ha hecho estragos, yo diría, estragos en la fe de muchos seminaristas y estudiantes de teología. Si con ellos hicieron, imagínense con el lector que no está muy adentrado en estas cuestiones de ciencias bíblicas o de historiografía bíblica. Muy bien, él, no vamos a negar que es un arqueólogo reconocido y que ha escrito mucho y que tiene sus seguidores y tú ya criticas a un instituto, una institución que constantemente le hace entrevistas, ¿no? Le hace entrevistas y ofrece cursos, está allí siempre hablando, pero él es minimalista, significa de que no cree en los hechos históricos de la Biblia. Él no cree menos en los milagros, ¿no? Está dentro de lo que antes se llamaba la alta crítica, bueno, lo que se conoce realmente hoy en día como el criticismo histórico. Y sus opiniones, pues, van a variar, lo que bien has dicho. Antes decía, no, Israel, perdón, David no, nunca existió. Es más parecido al rey Arturo, ¿no? De la literatura inglesa. Pero cuando apareció en Tel Dan, ¿no? De la casa de David, él ya dijo, bueno, sí, sí existió la familia o la dinastía de David, pero no, ahora dice, pero no era su reino tan grande como lo pinta la Biblia. Bueno, ya cambió de opinión de alguna manera. Pero en caso, el caso de que aquí nos interesa es qué dice acerca de Don Finkelstein. Él hizo su excavación en Kirbet en Nahas. Y él va a decir claramente que Edom no pudo existir como nación antes del siglo VIII. Antes del 700 no pudo haber existido como nación. Ahora, 700 antes de Cristo, los relatos de bíblicos de Edom, mucho antes, como por ejemplo, pues su nacimiento por los patriarcas, eso se puede discutir o no, pero no, no se puede, digamos, echar por tierra David, ¿no? David y los demás que sujetaron a Edom, los relatos bíblicos que menciono hacia arriba, dice eso, ¿no? David venció a Edom y los puso en servidumbre, según Samuel 8, 13, 14. Logró su independencia aquí en el tiempo de Joram. Antes de lo que menciona o concluye Finkelstein. Él va a decir lo siguiente, para todo, porque hay que poner cita textual, ¿no? Aquí tratamos de ser lo más fieles a la investigación bíblica, bueno, investigación como tal, no hay que poner palabras en la boca de alguien, citamos tal cual. La traducción quizá no sea del todo exacta, pero en la nota al pie menciono de dónde está sacada esa información, la nota 20, ahí está, este es el artículo. Publicado en 2005, página 124. Kibraja, Edom y la historia bíblica. Y luego va a haber otros artículos más. Voy a leer. Dice, Kirbet en Nahas apoya la opinión comúnmente aceptada, ojo, comúnmente aceptada, pero eso no, no es verdad porque la mayoría de los eruditos dicen lo contrario. Retórica, es pura retórica. Sobre la aparición de Edom bajo el dominio asirio en el siglo VIII. Dice que recién Edom aparece en el dominio asirio.
De hecho, una entidad política edomita se menciona por primera vez en los registros históricos extrabíblicos en el tiempo del rey Adad-Nirari II. Referencias bíblicas, y ahí va su minimalismo. Referencias bíblicas anteriores, porque él no cree que se hayan escrito antes, anteriores a Edom, como la descripción de la campaña de David, que hicimos mención hace ratos, deben ser vistas como anacronismos, o sea, se los compone solamente como para hacerlos existir y compararlos con el tiempo actual como una ambición de los judíos de conquistar Edom, pero mucho tiempo después de lo que sucedieron. Lo que refleja las realidades y los objetivos de la época en la compilación de los textos relevantes. Ok, eso es lo que dice, que no existieron y todas las campañas anteriores son solamente invenciones o anacronismos. Y yo digo, y no soy una autoridad como para pelearme con él, ¿no? Decir, a ver, vamos de par a par, ¿no? Él tiene doctorados, investigaciones, etcétera, yo todavía no. Pero mi investigación me permite decir que se equivoca. ¿Por qué? Solamente hay que ir a un libro muy autoritativo, Llamativa 21, que lo conocemos como Anet. ¿Ya? Lo conocemos como Anet, que son los documentos antiguos de cartas antiguas, los que se descubrió por la arqueología, documentos muy antiguos, y allí va a decir que los faraones Amenhotep III, que más o menos estaban en el siglo XIV antes de Cristo, y Menertab por el 1200, escriben cartas, y esas cartas mencionan la presencia edomita en el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba. Es en el lugar donde siempre estuvo Edom. Se los menciona, no solamente se les dice, hay un pueblo por ahí, no, se les menciona como tal. Luego hubo muchos estudios que van en contra de lo que dice. O sea, otros arqueólogos que escarban y ofrecen información, digamos, extra, y apoyan al relato bíblico al punto de que estos investigadores van a decir relacionar la Biblia hebrea y las fuentes extrabíblicas para rebuscar hechos históricos y procesos históricos. Hay que relacionar esos. Investigadores como Erez Ben Yosef, Ron Shar, Lisa Tauch, excavando en Tima, van a llegar a las mismas conclusiones de que la existencia de Edom y luego de que hubo gran actividad de producción de cobre en el siglo 9, ¿ya? Siglo 9, el siglo 10, o sea, incluso el siglo 12 antes de Cristo, en ese lugar, demostrando que había gente allí y había edomitas en ese lugar. No es de que Edom recién aparece en siglo 8. Que es una invención literaria, como lo que dijera. Uh-huh. Es una invención literaria para justificar quizás ciertas pugnas. Pero una cosa que quisiera yo, a mí me gustó mucho lo que acabas de explicar, porque esto no solamente lo voy a dejar aquí en Facebook, lo voy a subir a mi YouTube, a mi canal de YouTube también, para que la gente lo pueda ver. Porque es bien importante ver esto, de que aquellos que están aún tambaleando si el cristianismo es cierto o no es cierto, y que nosotros los cristianos tenemos una agenda para convencerlos, tienen que ver también que los que no son cristianos también tienen una agenda para poder convencer a ellos que lo que están recibiendo no es cierto. Y quisiera irme de vuelta a la página 27, en algo que me llama la atención, que y quiero hablar acerca de algo bien latinoamericano que nosotros estamos, que mucho se pone énfasis en la delimitación y definición de conceptos. En tu segunda oración decís: estos pasajes se estudiaron exegéticamente y para ello se utilizó el método gramático histórico. Y me gustó que no paraste ahí, seguiste, dijiste, en conjunto con el acercamiento literario y retórico. Y vos sabés que en estas últimas décadas la predicación expositiva
ha hecho un gran énfasis en el método gramático histórico y muchos expertos del tema, no aficionados o no personas que tienen eso, se olvidan de cualquier otro método y solamente dicen que método gramático histórico y ahí va a estar todo. En cambio, te vas al acercamiento literario y retórico. Quisiera que nos explicaras por cómo y por qué el acercamiento literario y retórico es un componente, una ayuda, un bastón del método gramático histórico. Ok, primeramente hay que decir que el método gramático histórico no es una muletilla donde yo recurro de manera simple, voy a un diccionario, busco una palabra, porque el gramático va a decir quizá eso, ¿no? Busco la palabra, qué es en su verbo, qué tiempo es, conjunciones y lo histórico, el contexto histórico. No, el gramático histórico es amplísimo. Algunos prefieren llamar el método literario histórico, porque hay que considerar no solamente el texto como literatura, sino todo el contexto que envuelve el texto, llámese geográfico, llámese histórico de la cronología, llámese político. Todo eso es el estudio sociocultural. Solamente que nosotros como evangélicos lo hemos resumido en gramático histórico, pero algunos inclusive siguiendo ese método lo han reducido mucho más solamente a buscar libros donde se diga, ¿qué significa tal cosa? Y van a un diccionario, o van a una concordancia, o van a un léxico, buscan una palabra y lo definen. No, eso no es gramático histórico, es mucho más que eso. Respecto a la pregunta que sobre el acercamiento literario y retórico, pues hay que ver como lo que dije al principio, que la Biblia es literatura, ¿no? Y como literatura tiene géneros, no se trata solamente de cada pasaje interpretarlo igual, incluso todos deben conocer a este libro Exégesis del Nuevo Testamento de Gordon Fee. Uh-huh. Incluso en sus pasos divide ciertos pasos para el género epistolar, ciertos pasos para Hechos, ciertos pasos para Apocalipsis. A lo que voy es, hay que interpretarlo según su género, ¿no? Mm. Y yo lo que hago aquí es analizar la poesía, porque los libros proféticos en su mayoría son poesía, o es poesía, entonces hay que analizar los paralelismos, no es solamente versículo, palabras sueltas, no, los paralelismos, hay que analizar la estructura literaria, porque de eso trata uno de los objetivos. Necesito comparar la estructura, cómo se presenta. Solamente como resumen, Abdías, por ejemplo, tiene una estructura muy hermosa, donde la serie de acusaciones y sentencias, primero se presenta con sentencias y luego con acusaciones. O sea, primero se le sentencia y luego se le acusa. Eso es retórica. Y luego, cómo presenta línea por línea. Cuando uno observa esa cuestión retórica, va a encontrar mayor riqueza que simplemente leerlo por leerlo. Por eso una Biblia Reina Valera tradicional, como la mayoría tiene en América Latina, sin división por párrafos, sino división solamente por versículos, se pierde mucho. Y en los libros proféticos, si todos los versículos están así recorridos como si fuese prosa, no sacas mucho provecho, porque la mayoría de los libros proféticos son poesía y debe estar traducido poéticamente. La Reina Valera no hace eso. Entonces, es mucho más que simplemente ir a un diccionario y tratar de explicar palabra por palabra. Yo sé, eso toma tiempo, pero dice 2 Timoteo 2:15, ¿no? Hay que lograr ser aprobados delante de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Usando bien la palabra de verdad, interpretando bien, diría la Nueva Versión Internacional. Y hay que esforzarse en eso. Que eso lo evidencias en tu trabajo, en tu academia Pesher, porque para hacer Pesher, esa clase de interpretación en los tiempos de Jesús, tenían ellos que entender el contexto que pasó, para entonces ellos aplicarlo libremente a su contexto temporal. Y eso es lo que pasa en estos días. Y yo me topo a veces con eso cuando hablamos de la soberanía de Dios y del libre albedrío y todo eso. Y me dicen, sí, pero me citan los salmos.
Dios, bueno, que Dios domina todo y todo. Bueno, le digo, también los salmos dicen que las palmas aplauden, y yo nunca he visto una palma aplaudir. Es que es. En cambio, nos vamos a Reyes, y cuando Dios quiere matar a Acab, y Dios está en su concilio, y le está preguntando a qué vamos a hacer. No es que Dios no sepa, simplemente Dios ahí nos muestra. El profeta está viendo a Dios exactamente lo que él hace, no es una poesía, sino que es una visión de lo que está pasando en la esfera espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar una y la otra cosa? Y la gente, la Biblia se contradice. No se contradice. Simplemente, si para ellos no se contradecía, mucho menos para nosotros, pero nosotros queremos interpretar la Biblia conforme a nuestros conceptos de la realidad ahora. Sí, y eso también sería un anacronismo. Para ir terminando ya, entonces, a mí me ha gustado que has hablado todo esto, pero lo último del primer capítulo es donde se pone bueno para mí, porque empezás a hacer la crítica textual de ciertos textos donde, y esto lo hablaste un poquito al principio, quizás con esto podemos terminar una recapitulación o algo que quizás desde la página 33 comenzás con respecto a Ezequiel, y 27, 32, y etcétera, y llegas hasta el texto de donde empezás a hablar de Duma en Isaías 21, 11, 12, porque ahí, y también el texto anterior, estas referencias a Edom existen en los otros textos, pero no necesariamente se le llaman por ese nombre, sino por Seir y Bosra y los otros. ¿Por qué es que ellos hacen eso? ¿Por qué es que es parte de de lo poético que estás hablando? ¿O simplemente es una tradición de ellos, de cultural, de decirle, como Israel se le dice Ariel, ¿te acuerdas? Ariel también se le dice en Israel, Ariel se le llama. Uh-huh. Ok. Lo primero que debo señalar es que se ha tratado justamente de mostrar cuáles son los versículos que hablan de Edom y definir. Entonces voy a volver a esa página, voy a compartir esa página para que tengan en contexto los que están allí viendo. Muy bien. Recuerden lo que les dije, que tenía que buscar referencias a Edom, aunque no solamente se limite a la palabra Edom, ¿ya? La palabra Edom, sino otras palabras que relacionen a Edom. Por ejemplo, Esaú es el nombre del patriarca, ¿no? De dónde proviene, digamos, según la Biblia, de dónde proviene Edom. Así se le menciona a Edom, se le menciona a Esaú con ese nombre, y más que nada en Abdías. En Abdías se menciona justamente Esaú varias veces sin ser. Y eso es la mención mayor en el libro de Abdías a Edom. A Edom solamente aparece, digamos, dos veces como nombre, versículo 1 y versículo 8. La mayor parte es con el nombre Esaú. Y así hay que buscar. Es bien importante que decís eso, Abner, porque muchos hermanos me han preguntado eso, mucha gente me pregunta a mí, me ha preguntado, ¿qué tiene que ver Esaú en Abdías? Y yo les digo, ¿no se acuerdan de que Edom en el libro de Génesis? Entonces, esa es la importancia de leerse los libros, todos los Biblias, todos los libros también, al menos. Sí, y bueno, quizá tenemos que volver un poquito antes, ¿por qué se llama así? Claro. Y va a decir, si lees en la Reina Valera o lees en otra versión, por ejemplo, aquí yo tengo, este es el texto hebreo, ¿no? Vamos a dejar texto hebreo, vamos a la traducción en la Biblia de Jerusalén. Dice, dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de ese rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. ¿Por qué? Por eso. Porque dijo, de ese rojo. Ahora, observes el juego de palabras, ¿eh? Y eso justamente es la cuestión retórica, el juego de palabras que tienen las mismas consonantes. Dice, min hadom, hadom, edom.
O sea, está el juego de palabras. El adjetivo Adom significa rojo, pardo, marrón, castaño, alazán, trigueño, moreno, y en Génesis 25:30 refiere a lentejas. Pero, digamos, en una paronomasia con Edom, y de allí que, ¿por qué se llama Edom? Por las lentejas, por lo rojo, por el guisado. A Esaú se le va a llamar luego Edom, y la historia va a continuar. Y igual como, ¿por qué se le llama Israel a los de Judá, a los descendientes de Israel? Se llama, ¿por qué se llama Israel? ¿O por qué se le llama Jacob? Lo mismo, ¿no? Sus Sí. descendientes. Ok. Y es lo mismo, exacto. ¿Qué explicación? Eso no lo hubiera, ni yo lo hubiera explicado así. Porque yo no soy hebreo, yo no soy tan hebreo, no soy tan bueno. Ok, gracias. Entonces, así tenemos que estar buscando las probables menciones. Por ejemplo, Seir es la montaña de Seir. No sé, es igual como, por ejemplo, Favor, seguir. Tacaná, aquí en Centroamérica, podría hacer referencia a Guatemala, un nombre así que podría hacer referencia a Guatemala. Es una montaña, montaña de Seir. Sela es lo mismo que Seir, pero aquí Sela es roca, pero también se usa varias veces para referirse a Edom. Bosra es una ciudad, Temán es una ciudad y Duma. Entonces, se busca los textos y hay que definir cuáles de esos textos vamos a analizar como oráculo antiedomita, como profecía contra Edom. Y yo lo que estoy haciendo es justamente investigar y definir por qué no considero estos textos. Por ejemplo, esta, Amós 6, 1, 6 y 9. No se descarta este pasaje, ¿por qué? Porque Edom es comprador de esclavos, así no tiene nada que ver. O Amós 2, 1, Edom es víctima del ataque de Moab. No entra en la categoría. Pero hay algunos textos que aquí llamo en discrepancia. Estos textos hay que discutir si es que entran en, digamos, el foco de estudio. Hay textos que sí van a entrar, porque son Clarabías, Ezequiel 25, Ezequiel 35, Jeremías 49, sí entran, porque es claramente profecía contra Edom. Pero algunos hay discrepancia y hay que ver, ¿lo consideramos en el estudio o no? Porque en una investigación hay que saber, hay que elegir bien lo que vas a estudiar. Y no hay que dejar afuera, en base a una tesis, si dejas fuera un texto importante, no sirve para tu trabajo, ¿no? Tienes que tomar todos los libros posibles, toda la evidencia posible. Y si por ahí te olvidaste de algo importante, puede hacer que no valga tu trabajo. Se lo manden a la revisión, no uno, se lo regresen. Sí. Ahora, en el caso de, por ejemplo, tú me pediste que hablara un poquito más de esto. En el caso de Ezequiel 27, 16, se debe definir si la lectura original, esto es crítica textual, es definir qué manuscrito o qué variante será lo que el autor, quién será el autor, quizá Ezequiel o u otro, no importa eso, el hagiógrafo, el escritor, escribió. Si la lectura es Arán, como aparece en el texto hebreo, o si es Edom. Como, porque hay que ver esto. Voy a volver para, voy a volver, tengo pie de página. Listo. Hay que analizar si la lectura es Aram, así aparece en el texto masorético, el texto hebreo, y así se le traduce, ¿ya? Así se le traduce como Arán en la Biblia de las Américas, y en la Biblia del Peregrino, en la Nueva Versión Internacional, en la y la Vulgata. Bueno, estas dos, la Nueva Versión Internacional y la Vulgata, traducen como Siria. Arán, Siria, bueno, es el mismo, solamente es un cambio de nombre. Ok. O si la lectura original es Edom, tal como se encuentra en las traducciones griegas de Aquila y Símaco. Y así se traduce en la Reina Valera 60, en Dios habla hoy, en la Biblia latinoamericana, en la Reina Valera actualizada, Biblia textual, Jerusalén. ¿Qué cosa estoy haciendo aquí? Comparación de versiones. Eso es muy importante. Y cada versión está optando por seguir un texto O, diferente. claro, un texto o una variante.
¿no? Una variante. Una variante textual. La próxima. Ahora, me gusta a mí, la próxima. Ok, la Septuaginta traduce anthropus. Bueno, ¿cómo va a traducir anthropus si en el texto masorético decía Arán? O en, ¿cómo van a traducir si una versión podría ser Edom? Dice anthropus. Y aquí quizá ahí muestra un error de vista. ¿Por qué? Porque están suponiendo que la lectura hebrea es Adán. Esto, para los que no saben, entre la pelea entre Edom y Adán, es muy importante en un texto bíblico. Quizá no salgamos del tema, pero a algunos les va a gustar. Son las mismas consonantes. Lo que cambia son las... Sí, son las mismas consonantes, excepto esta mater lección, esta baf, que podría, es que antiguamente no había consonantes, no había vocales, no se escribían las vocales. Puede ser baf o puede ser el resh, ahí está la cosa. Aquí está, justamente el error está aquí. Si es que, ¿cómo leyeron esto? Si antiguamente no estaba esta baf, que significa que vendría a ser el sonido de O, podría haber confusión, porque es, mira, alef, alef, dalet, dalet, men, men. O sea, son las mismas consonantes, las vocales es la que hace que cambia entre Edom y Adán, y Adán es hombre. Y ese error lo cometieron, bueno, no sé si lo cometieron, quizás estoy hablando de más, pero se observa claramente en un pasaje muy conocido de Amós, capítulo 9. No sé, bueno, hagamos esto porque algunos de tus seguidores querrán, les encanta, me imagino, sí, les encanta la fila textual y quizá esto no lo sabían. Vamos a Amós capítulo 9 versículo 11 y 12. Yo voy a poner aquí en la Biblia. Es Y el texto hebreo va a decir propiamente, a ver, no tenemos Amós, ah no, Amós 9, va a decir Edom, ya, vamos aquí, 9, el 11, levantaré el tabernáculo caído, ajá, aquí está, sí. 9, Edom. Ahora, vamos a la Biblia hebraica Stuttgartensia, está en el 12, y aquí dice Edom, aquí, Edom. Ya. Ahora, cuando se le cita en Hechos 16, no va a estar, pero vamos al Reino del 60, cuando se le cita, se cita al parecer de la Septuaginta, Hechos 15, no 16, Hechos 15. ¿El concilio de Jerusalén? Sí, el concilio de Jerusalén, aquí está, Hechos 15, 16, 17, dice, para que el resto de los hombres, para que el resto de los hombres, no dice para Edom, aquí no aparece Edom. Bueno, hay dos problemas textuales en este pasaje, uno es buscar y el otro es hombres, pero nos interesa esto, hombres, justamente porque en el texto hebreo que acabamos de ver es Edom, en Amós 9:12, Edom, pero el traductor de la Septuaginta quizá vio sin vocales, claro, Adán. O sea, vio las consonantes Aleph, Dalet y Men, Adán. Y eso significa hombre, humanidad. Y por eso sale así, porque lo que está citando aquí Santiago es justamente la Septuaginta. No está citando el texto hebreo tal cual. Lo otro también sería de que Lucas, como es el autor de Hechos,
estaba usando un texto que le convenía para su retórica, que él, para lo que él quería, que iba a ir hasta el fin de la tierra y todo eso. Puede ser. Bueno, más que Lucas es el Santiago, porque justamente la decisión del concilio es que los gentiles ahora son bienvenidos, ¿no? Al seno de la iglesia. Pero esto crea otro gran problema para muchos de mis seguidores detractores, porque supuestamente Santiago es el judío que está en Palestina citando la Septuaginta. Sí, pero yo no puedo hacer nada contra la evidencia textual, ¿no? O sea, ahí yo veo el hecho de que el que pide la palabra es justamente uno de ellos, de los que están allí, Simón, contado por primera vez, el que está hablando es Jacobo. El que está hablando, el versículo 13, es Jacobo. Y él comienza diciendo que Simón ya nos había dicho algo, y luego dice que como está escrito, y cita a Amós. Cita a Amós. Entonces, una de dos. Es Jacobo, el que está en Jerusalén, y el pro-judío, que cita la Septuaginta. O dos, el autor de Hechos, en el caso de Lucas, le pone en boca de Jacobo algo, entonces ya hay una cuestión de no fidelidad en la transmisión de la sesión, de la asamblea que hubo, del concilio que hubo. Y mucha gente dice, ah, ustedes están haciendo más difícil. No, simplemente queremos saber qué es lo que se dijo en realidad. Eso es lo que estamos demandando. O claro, no demandando, sino queriendo indagar. Sí, y yo lo que digo aquí es, sí, o quizá hubo una cuestión de transmisión, etcétera, es crítica textual, pero de nada afecta nuestra lectura propiamente del texto y ver, pues, que el mensaje de Dios. O sea, alguien me preguntó, y tú como sabiendo tanto, bueno, no es que sepa tanto, pero sabiendo de tanto hebreo, griego, crítica textual, todavía te mantienes firme en tu fe. Digo, ¿qué tiene que ver uno con otro? Y solo para terminar, que esto siempre lo he estado hablando últimamente, esto va, yo no sé tu punto de vista de esto, pero siempre va de vuelta al caso de la inerrancia. ¿Cuál es el texto en realidad que existía entonces, que ellos consideraban como el autoritativo? Autor original, si el autor original, que es en hebreo, dice una cosa, pero ellos citan otra cosa, ese concepto no estaba, creo yo, y eso es lo que yo creo, y eso es lo que enseño, no estaba aún, no estuvo por muchos miles de años dentro del pueblo de Dios, de tener un texto original que lo iba a demandar, que demandaba unicidad de pensar y creencia. Parece. Bueno, no hubo un texto, y eso yo di una conferencia por esta parte del mundo sobre el canon bíblico en los tiempos de Jesús, y justamente en los tiempos de Jesús, cuál era el canon bíblico, y allí expuse que, bueno, salimos del tema, pero no importa. Ahí expuse lo que la propia evidencia, no solamente bíblica, sino la de Qumran y la de otros textos nos ofrece, es que no tenemos, bueno, salir de aquí para explicar, no tenemos un solo canon, no tenemos un solo canon. Voy a resumir de este modo. Los saduceos sería el grupo que tenía menos libros. Menos libros en su canon. Solo tener la Torá y ahí. Quizá tendrían solamente, quizá solamente la Torá, o quizá uno que otro más, pero eso sí, no tenían Daniel y no tenían Ezequiel, porque esos textos hablan de la resurrección. Ok. Y ahí tenemos un grupo fuerte, sacerdotal todavía, que no fuerte en número, sino fuerte en influencia. Los saduceos, como sumos sacerdotes, tenían canon más corto. Luego tenemos más al norte, los samaritanos tenían un canon reducido y a la vez con cambios, su propio Pentateuco. Y eso es hermoso cuando se estudia, porque ahí entendemos por qué la mujer dice
que, Jesús, tú eres profeta, ¿no? Porque, y sabíamos que iba a venir un profeta, etc. Porque los samaritanos no esperaban un Mesías rey, no, no esperaban un Mesías conquistador, porque eso está en la profecía o la promesa de Segunda de Samuel, y eso no está dentro de su canon. En su canon, digamos, está de Génesis a Deuteronomio, y en Deuteronomio dice que vendrá un profeta. Ajá. Entonces, se limitan a su canon. Su esperanza mesiánica se limita a su canon. Luego, si nos vamos más al sur, los esenios, digamos, tenían un canon un poquito más largo, porque no solamente aceptaban lo que hoy llamamos Tanaj o los libros del Antiguo Testamento, parece que estaban ya comenzando a aceptar Enoch y primera y jubileos, aparte de sus libros sectarios, ¿no? De sus libros sectarios. Entonces, al parecer tenían unos libros sagrados extras. Y luego tenemos a los fariseos, y son la secta de los fariseos los que tenían más definido su canon. Y al parecer, y ahí creo no equivocarme, Jesús y los apóstoles se adhieren al canon de los fariseos, y como Pablo es un ex fariseo, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, está refiriéndose justamente a lo que nosotros llamamos nuestro Antiguo Testamento, y Jesús mismo dice, ¿no?, la división, ¿no?, el camino de Emaús, que los Moisés y los profetas y Salmo hablan de mí. Está hablando de las tres divisiones clásicas de la Tanaj, que son justamente los libros que los fariseos tomaban como inspirados. Ojo, no estoy diciendo que todos los 39 o los 24. Eso tiempo después vamos a ver de que había una discusión entre 22 y 24. Algunos proponen Jamnia como la decisión final, pero nadie discute que fue a finales del siglo I o todo el siglo II en las que recién los judíos definen su canon, pero Jesús y los apóstoles se adherían más al canon de los fariseos. Tremendo, tremendo. Gracias por esto. O sea, vamos a terminar quizás tomando unas preguntas, porque aquí han hecho unas preguntas en mi página. Hicieron la pregunta acerca de Jacob amé y a Esaú aborrecí, y esto lo hablas en tu capítulo, en tu primer capítulo del libro, que como Relación entre Israel y Edom, en la página 27, donde no solamente argumentas, sino que evidencias de que al principio, en Génesis, a Esaú no se le trata como mala persona. Esaú es una buena persona. El malo es Jacob. El malo es Jacob, exacto. El bueno, es que en la Biblia no tenemos todos los detalles, ¿no? Aún si considerásemos hechos, digamos, como conservadores, dijéramos, ahí está tal cual la historia sucedió. Uh-huh. Aún con esa postura, no podemos decir, ahí tenemos toda la información. Y otros dirán, no, es que como es una reconstrucción literaria, menos, ¿no? Menos tenemos toda la información. Pero la información que tenemos, el bueno es Esaú. Uh-huh. Digamos, lo malo está en que menosprecia su primogenitura. Lo otro malo está en su carácter, digamos, libertino, sexual, donde no quiere obedecer a Dios y se va, consigue mujeres cananeas. Bueno, eso es malo. Pero estamos hablando de la relación entre Jacob y Esaú, entre los dos hermanos. La relación, en esa relación, el malo era Jacob, era el traicionero, el que se aprovecha del hambre de su hermano y dice, mira, dame. ¿Por qué su hermano? ¿Por qué no le da gratis la comida? ¿Por qué tiene que regatear? ¿Tiene que hacer tal cosa? El malo ahí es Jacob. Y luego engaña a su hermano con complicidad de la madre. La única vez en esa relación en la que se porta, digamos, se muestra un corazón enojado, airado, es cuando Esaú dice, cuando muera mi padre voy a matar a mi hermano. Uh-huh. Pasan 21 años, cuando ya regresa Jacob, ¿no? Y hay una hermosa reconciliación. Por supuesto, Jacob, con la conciencia que le acusa, pensaba que le iban a matar, pero Esaú venía con la intención de una reconciliación o por lo menos ver a su hermano después de 21 años. Sabemos qué pasó en 21 años, no sabemos, como decir, no, la vida no nos dice todo. Uh-huh. ¿Qué habrá pasado en la vida de Esaú? Algo pasó. Uh-huh. Ahora, creo que la pregunta era, no tanto en Génesis, la pregunta que está haciendo
no sé quién lo hizo, pero la pregunta que hace él o ella es en base a Malaquías. Y ahí está en el capítulo 1, versículos 2 al 5, dice, no sabéis que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hay que entender eso a la luz nuevamente de la retórica. Y yo confieso, no he leído completo el libro de Rubén. Rubén. Sí, escribió su libro. Ya, él publicó su libro y parece que fue muy vendido. No he leído porque ese libro salió después del que el mío está publicado. Entonces tampoco no lo menciono, ¿no? No puedo decir. Bueno, quizá mienta, salió quizá primero ese libro, pero esto ya estaba editado. O sea, ya estaba concluido, no, ya estaba en la editorial. Porque esto no es de que sale en 2019 y allí recién se terminó. No, esto tiene largos años de investigación y se finalizó puntualmente el 2017. De ahí pasó a una editorial donde no lo publicaron lastimosamente porque quizá no vieron ventas, no, posibles ventas, pero Kerigma sí lo publicó. Y ahora, ese texto de Malaquías sería bueno hablarlo en otra ocasión, pero a resumidas cuentas, hay que verlo cronológicamente porque sería el último texto escrito y en ese último texto ya se habían cumplido algunas profecías antiedomitas, o sea, ya había sufrido una destrucción Edom a manos de Nabónido, rey de Babilonia. Y Dios dice, Israel, yo te amo. Y Israel le responde, ¿en qué nos has amado? Y Dios dice, ¿no sabéis que yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú? Así que cada vez que Esaú, Edom, quiera reconstruir, yo lo derribaré. Yo voy a derribar todo intento de reconstrucción de Edom. La evidencia del amor de Dios por Israel en Malaquías es que Edom no volverá a surgir como nación o no tendrá un poder amenazante como el que tenía antes. Entonces, todo israelita, cuando miraba a los edomitas que están allí todos derrotados o en su lugar, en su rincón, dirán, Dios nos ha amado. Eso es el mensaje teológico, el mensaje retórico. Yo en la conclusión digo, no usemos Abdías ni los oráculos antiedomitas con fines bélicos o fines antipalestinos, no, nada que ver con eso. Cada cosa en su lugar y aquí nosotros estamos haciendo una lectura exegética, retórica, histórica, pero literal, también con lente cristiano. Exacto, es lo que yo estoy usando un libro en un ensayo que tengo que escribir, que tengo que mejorarlo, que yo ya imagino que estoy hablando, acerca de cómo leer Samuel como cristiano. Están haciendo exégesis y todo, pero ¿cómo es que, cómo, por qué? Y con esto quiero terminar. Lo que Abner nos ha mostrado ahora es tanto leer la escritura de una forma académica, como se espera que, como se lee cualquier otro libro, ¿verdad? Como se leería cualquier otro libro histórico, no le damos a este nivel de estudio, no se le da ninguna, ¿cómo le diría? No se le da ningún privilegio a la Biblia más que otra literatura, porque lo que queremos es saber lo que dice la Biblia en sí. Lo que nosotros estamos viendo es de que al final del día, después de que hacemos todo este estudio, como cristianos, tenemos que regresar entonces, ya sabiendo todo esto, y leer la Biblia como cristianos. Porque la Biblia también fue escrita para una audiencia religiosa. Finkelstein y toda esta gente prácticamente le quiere robar, eso es lo que yo siento, que toda esta gente le quiere robar y estos centros de investigaciones religiosas o bíblicas le quieren robar a la Biblia lo que idealmente o originalmente fue escrita teológicamente. Cuando ellos oyen la palabra teología, no, ya estás teologizando el texto. Y uno viene y dice,
Pero eso es lo que ellos están haciendo, eso es lo mismo que están haciendo ellos. ¿Por qué querer robarle al texto lo que ellos hacen? Y eso es lo que estoy, y eso es lo que yo veo que Abner en su, solo en el primer capítulo está rescatando eso. Y lo rescata no solamente porque él es cristiano, sino que lo rescata porque él lo demuestra como los propios escritores bíblicos y otros eruditos lo hacen. ¿Alguna otra pregunta, Abner? Yo vi otra pregunta por aquí, pero ahorita se me fue. Veo algunas preguntas, quizá pueda responder rápido para que no se vayan decepcionados los que están viendo. Respecto a la pregunta que medio respondí de Montero, que si se refiere a individuos o a su descendencia, es justamente a descendencia, la descendencia de Saúl, la descendencia de Jacob, a ellos amé. No es de que a Jacob. A Jacob, ¿no? Ese que murió hace tantos años, no, es a su descendencia, por lo menos en Malaquías. Ahora, si me preguntan, ¿eso tiene alcance hasta hoy en día? Y a esa es otra pregunta. Y eso yo no respondo en el libro. No respondo en el libro sobre futuro de Edom actual o futuro de actual, no bíblico. Rubén es el que toca eso. Ajá. Pero yo lo que hago es hacer la exégesis y ya habrá tiempo para presentar aquellas posturas. Pero el texto de Malaquías es amé a los descendientes de Israel y aborrecí en dado caso a los descendientes de Saúl. Por eso es de que la evidencia de que están siendo destruidos, porque yo amo a ustedes. Eso es lo que dice Malaquías. Bueno, sigamos con algunas preguntas. Hay saludos, Noemí Orué es de Cusco, ella. Noemí Orué es fue profesora de un seminario, su esposo fue el rector del seminario donde yo fui profesor por 2 años. Daniel Betancourt, saludos desde Chile. Claudio dice que pareció imitable que el exégesis necesitaba ayuda espiritual de parte de Dios, obvio. No podemos hacer exégesis sin ayuda espiritual. Creemos en el Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes, nos enseña. Entonces, es su palabra, es la inspiración de él. Debemos leerlo lo que él ha inspirado. Por supuesto, tenemos mentes finitas y no comprendemos todo el mensaje, pero nos esforzamos. Luego, ¿está disponible en Amazon? Sí, está en Amazon, ya lo dije. Más adelante. Aguilar dice, ¿cómo se llama el link? Bueno, pueden buscar en academia.edu, buscan Abner Bartolo, profecías contra Edom, ahí les va a aparecer para descargar la introducción. Y lo mismo, Moy Huerta lo va a poner en su lista de compras. Pasamos más adelante, profecías contra Edom se llama el libro. Hay unas preguntas que me interesa responder, de Alexander Chala. Dice, ¿hay entonces una historia que muestra a Esaú y su descendencia, Edom contra su hermano Jacob y su descendencia Israel? Bueno, si hay una historia entrelazada en los libros bíblicos, justamente de eso trata el libro. No nos dedicamos a analizar esa relación en los libros históricos o los libros poéticos. Los libros poéticos también hay una brecha, una pelea entre ellos, digamos. Pero en los libros proféticos es lo que trata mi libro. Hay una relación de, más que nada, de pleitos entre ellos. Mucho pleito. Bueno, más adelante dice, saludos, Efraín Cruz dice, saludos, Luis Jovel. Claudio Hernández dice, ¿qué implicancias tiene traducir Edom en Hechos 15 y 17? Y Hernández, Claudio tiene el privilegio de tener el libro físico. Nos lo compró ya, muchas gracias por comprarlo. Claudio, no se traduce Edom en Hechos 15. Lo que hacen los traductores de la Septuaginta es, tenemos dos opciones, ¿ya? Los de Septuaginta quizá tuvieron, o podemos solucionarlo con dos formas. Uno, se equivocaron al ver, cuando no había, pues en ese tiempo no había vocales escritas, solamente consonantes. Se equivocaron al ver. Ese es uno. O dos, otra postura es, tenían un documento hebreo diferente, donde sí estaba Adán. Y
Yo soy más de la opinión de que vieron mal. Ahora, pero aún así, y eso es como lo evangélico, aún así, a pesar de ese error de vista del traductor, como pasa con nuestras versiones, Reina Valera 60, yo lo uso, predico con la Reina Valera 60, no solamente porque crecí con la Reina Valera 60, sino porque mis hermanos tienen Reina Valera 60. A veces predico con la nueva versión internacional, o a veces con la nueva traducción viviente o la Biblia textual. Pero hay cositas en las que no está quizá tan fiel traducidos al griego o al hebreo. O sería, otra palabra ilustraría mejor la idea del griego y el hebreo. Pero aún así, con esos detallitos, Dios habla. Dios ha hablado a su pueblo con esos detallitos. Entonces, lo que hace aquí en Hechos 15 es usar, yo diría, ese errorcito, error de vista, y que salga, en vez de Don, salga Adán, para decir, los hombres van a buscar a Dios. Porque no tiene nada que ver a, y Edom va a buscar a Dios, no encaja, no encaja dentro del mensaje, digamos, evangelístico a las naciones, ¿ya? Entonces, ese error de traducción, voy a llamarlo así, o error de vista del traductor, sirvió como puente para dar la bienvenida a los gentiles. Pregunto, ¿pudiese haber usado otro texto bíblico, Jacobo? Sí, pero en ese momento decidió asociar tabernáculo caído de David, o sea, el tabernáculo caído, o sea, las descendientes del rey David, que ya estaban pereciendo, se levantará, dice. O sea, un nuevo David, un descendiente de David. ¿Quién es? Jesús. Es un pasaje que le dan una lectura cristológica. Y allí viene el siguiente versículo donde va a decir, bienvenido los gentiles. Bueno, luego. Me has quebrado mi yo de muchacho, yo crecí que el tabernáculo de David se refería a la alabanza. Lo que muchos, por mucho, allá en Guatemala empezó eso, allá en el himno. Así que ellos son los culpables de que yo a los 14, 13 años creía eso también. No, la verdad se refiere a la dinastía davídica que para el tiempo de Amós estaba de caída. Y eso es interesante también porque A los 20 años me di los cuenta de críticos eso. van. ¿Cómo? A los 20 años me di cuenta de eso y se me derrumbó mi mundo. Bueno, dice Alan Aguilar, interesante lo de los cánones de cada grupo. Y luego Carlos Muy Vivanco interesante. dice: llegué tarde, interesante el libro. Buena conversación. Bueno, hasta ahí las lecturas de los saludos. Y gracias a todos porque estuvieron allí en la retrotransmisión. Me imagino que otros van a ver. Ok, muchas gracias, Abner. Y la otra semana quizás, bueno, la otra semana ya no tengo reunión de iglesia, sí. O sea, reunión de iglesia, porque hoy, llegué tarde porque tuvimos nuestra reunión de iglesia por Zoom y después tuvimos nuestra reunión de negocios. Así que por eso es que me tardé más tiempo. Así que la próxima semana a ver si lo hacemos una hora más temprano, me imagino yo, si es mejor para los que están interesados en seguir viendo de qué se trata este libro. Y las explicaciones que Abner Bartolo nos da respecto a la crítica textual, cómo se entendían las cosas. Leer el libro y oírte es un buen complemento. Qué bueno, Ok, mucho gusto. Adiós. Me despido aquí de Australia. bueno, gracias a todos que estuvieron presentes y el Señor los bendiga grandemente. Igualmente, bendiciones.